experimentada, que también recoge varios reconocimientos por su labor. Su afán por convertirse en una comunicadora social surge desde su infancia. Me gustaba mucho hablar con la gente, siempre estuve hablando con la gente, preguntándole en dónde vive. Sandra Ochoa vive junto a sus padres en la ciudadela UNE, al sur de Cuenca. Es la primera de tres hermanos. Se ha desempeñado como reportera en algunas radios, tareas que también ha complementado con proyectos de ayuda social en fundaciones y comunidades campesinas. En prensa escrita, trabajó en el semanario Gualaceo y en diario El Tiempo de Cuenca, lugar en donde obtuvo un galardón por su crónica del drama migratorio de los ecuatorianos. Estuve 8 días en alta mar con ellos hasta llegar a Guatemala. Se contó la historia en el New York Times y por supuesto se contó la historia en diario El Tiempo, que recibió un premio, el premio Jorge Mantilla de diario El Comercio en el año 2005. Tiene 34 años, los últimos tres los ha dedicado a la redacción de Diario El Universo, sin dejar de lado las clases de periodismo que dicta en la Universidad Católica de Cuenca y su posgrado en docencia universitaria. Sobre el calificativo gordita horrorosa que utilizó el presidente de la República al referirse a ella, no quiere hablar más. Lo que sí quiere es llevar consigo para siempre los valores inculcados en casa, empezando por el respeto. En mi casa todo el mundo me llama Chani y sigo siendo Chani en la casa con el mismo respeto y con el mismo cariño de siempre. Andrés Jungblut, Ecoavisa. Qué nobleza, ¿verdad? Ni el presidente ni nadie puede tratar de disminuir y peor ofender con insultos o frases a una profesional que se esfuerce en hacer bien su trabajo aplicando sus conocimientos y su vasta preparación. Dejamos constancia de ello, aunque sabemos que ya, a esta altura, todos los periodistas estamos catalogados como bestias salvajes, nada más y nada menos. ¿Qué podemos decir? Solo que estas agresiones se vuelven condecoraciones para los auténticos profesionales, como Sandra Ochoa.